La destrucción de todas esas costumbres que yo les mencioné se destruyó cuando ya se entró la violencia. Hoy en adelante cambiamos nuestra lucha. No quiere decir que no vamos a luchar, vamos a luchar. Tenemos que luchar, pero con nuestra mente, con nuestra ideología. Si no hay maíz, no hay maíz. Si no hay maíz, no hay maíz. La espiritualidad maya nos enseña que nosotros no somos dueños de la tierra. Ella es nuestra madre. Ella es dueña de nosotros. Somos sus hijos. Aquí hay una tradición agrícola en el pasado que es muy sabia. Si le hacemos mal al mundo, nosotros mismos nos hacemos mal porque aquí vivimos. No somos de otro planeta. Las semillas son nuestras y creo que nadie nos debe imponer que cada año debemos de comprar las semillas, sino que debemos de seguir con esa tradición que ya viene, que de una cosecha saquemos la semilla para otra y no crear dependencia. Aquí, ahorita, no nos hace falta nada. Comemos acelgas, comemos chipilín, comemos lechuga, de todo comemos. La tristeza muy grande de la gente indígena allí es de que ¿qué vamos a hacer con nuestra cosecha? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Ellos, los tradicionales, son los que van a salvar y proteger la selva. Sin ellos no vamos a tener la selva maya. Entonces eso es lo que nosotros queremos, salir adelante con nuestras familias y vivir bien juntamente.